Ya en el aire, que es una expresión muy bachelardiana. ¿no? <laughs> Probablemente Bachelard nunca supo la, el destino que iban a tener sus palabras. Bien, eh, en realidad me ocurre con eh, Bachelard, especialmente con Bachelard, una situación que también se repite con otros autores pero con menos intensidad y es que cuando tengo que explicarlo pienso que lo que tengo que hacer es callarme y lo que tendría que conseguir es que ustedes lo leyeran y fundamentalmente no solamente que lo leyeran sino que lo releyeran porque Bachelar es el autor menos inmediato que conozco de la cultura eh, Digamos así, de una forma pedante contemporánea nuestra. ¿no? En realidad, nosotros no somos contemporáneos de Bachelard, somos contemporáneos de quien queremos ser contemporáneos. Pero podemos elegir a Bachelard como uno de nuestros contemporáneos. Desde ese punto de vista, Bachelard es una persona que tiene una, afarente, una aparente facilidad para que uno se deslice a través de sus palabras. Y esa aparente facilidad hace que podamos salir de Bachelard y después no acordarnos nada. De lo que hemos hecho con Bachelard. La razón es muy elemental, es demasiado próximo a nosotros, es como si nos hablara al oído, tiene esa característica de susurro, su filosofía. Y ya saben ustedes que el oído tiene una profunda relación con la fe, fluides ¿Eh? exauditu, el sentido de la fe. No me refiero a la fe religiosa, sino a la fe de lo que uno cree. Cuando uno escucha en voz baja las cosas, las confidencias, parece que son más verdad. ¿no? Si le gritan a uno, ¿no? eso lleva al, a la imposición, mientras que eh, la voz baja produce una cierta sensación de intimidad. Y esa sensación de intimidad hace que uno esté más próximo o se sienta más próximo, más proclive a creer en lo que se le dice, que a lo mejor es simplemente pues desgranar una poesía o contar una historia. La fe no es solamente la fe religiosa, ya saben ustedes. Es, todos estamos constituidos por, unas, por un conjunto, un universo de, de creencias. Bueno, pues desde ese punto de vista Bachelar sería el pensador de la voz baja. Siempre que estamos leyendo a Bachelar nos encontramos con un pensamiento irónico, próximo, hasta cierto punto un susurro. Que nos dice cosas que él piensa, pero sin intentar conseguir que nosotros las pensemos igual, y por eso las pensamos igual. Es más, puede ocurrir y ocurre que Bachelard produzca en nosotros una sensación de: Yo, esto casi lo he pensado, esto está muy próximo a lo que yo imaginaba. Fundamentalmente en, esa so, en ese conjunto de obras que de una manera verdaderamente perniciosa llamamos poéticas de Bachelard. Porque no hay obras poéticas en Bachelard, hay obras bachelardianas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría que ustedes simplemente lo leyeran. Y esta segunda sesión lo he, la he planteado como una invitación a la lectura de Bachelard. La res, primera pregunta o la primera eh, cuestión es. ¿Cuál de ellos? Porque Bachelard parece que es una especie de ser polimorfo. ¿no? Por una parte le interesa explicarnos cómo funciona la transmisión de calor en una barra metálica. Y por otra parte nos quiere insinuar acerca de cuál es el psicoanálisis del agua o el psicoanálisis del aire. Uno inmediatamente dice, no puede ser la misma persona. Y por comodidad, solemos hablar de varios bachelares igual que los filósofos por comodidad, hablamos de varios Wittgenstein. ¿eh? Wittgenstein I, Wittgenstein II, el pobre Wittgenstein se ponía enfermo ¿verdad? cuando escuchaba estas cosas y yo creo que es una de las razones por las cuales se alejó tanto de la vida académica, porque consideraba que los académicos éramos poco, manu, poco más, menos que cretinos, porque considerábamos, digamos, que, que la, la partición de una ideología podía hacerse en función de la producción. De la filosofía. Entonces, yo les digo: Bachelard, hay uno, un señor que escribió libros, un filósofo, un pensador, alguien que está próximo a ustedes. No lo lean nunca pensando que se puede uno situar en la cuesta de la poesía o en la cuesta de la ciencia, porque Bachelard transitó, como les decía ayer, de un sitio a otro con toda comodidad o con toda incomodidad, probablemente con la suficiente incomodidad que le llevó a escribir. Porque si hubiera sido tan cómodo como parece todo lo que él escribe, jamás lo hubiera escrito. Entonces, desde ese punto de vista, mi sensación, mi, 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 mi proximidad a ustedes, por muy lejos que estén, aunque estén a miles de kilómetros vía satélite, y aunque la señal se tenga que mandar hasta... Una altura bastante considerable de nuestra atmósfera y después bajar en un triángulo equilátero, pero de, de ángulo muy pequeñito. Pero esa proximidad a ustedes me lleva a pensar que lo que yo tengo que hacer es elegir y decirles: si quieren ustedes comenzar con Bachelar, si no han comenzado todavía con Bachelar, comiencen de esta manera. Y probablemente esto me llevará a la sensación de que me equivoco. Pero ustedes piensen que equivocarse es parte de la construcción del espíritu científico y eso no les debe preocupar. Yo me equivoco, ustedes también y gracias a eso todos enseñamos nuestros errores como triunfos de la teratología de la razón. O sea que yo voy a elegir tres, voy a estar, voy a dedicarme a tres obras fundamentales desde mi punto de vista del pensamiento basilariano y voy a comentarlas hoy. Ayer les hablé a ustedes de una obra muy marginal que todos los basilarianos contemporáneos consideran que no tiene mucha importancia, que es la tesis pequeña suya. De hecho, es la única que no se ha reeditado nada más que una vez, creo. Y eh, algunas otras... Eh, cuestiones les hablé marginalmente porque nos centramos fundamentalmente en los aspectos biográficos y sistemáticos. Yo voy a elegir tres, que son tres obras muy diferentes, ¿eh? de, digamos de, de aproximación, todas escritas en la década de los 30, la, única cre la última creo que es de 1940, y, y que tienen orientaciones muy diferentes. La más elemental, la que verdaderamente articula el pensamiento de Bachelar, la que da más información acerca de la perspectiva suya es la formación del espíritu científico, que tiene un subtítulo especialmente elocuente: Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Y que es la única que tiene un carácter extraordinariamente sistemático, digo, de las tres: sistemático en el sentido de ir descubriéndonos o ir advirtiéndonos. Cuáles son los obstáculos epistemológicos que han tenido que plantear las rupturas epistemológicas que forman parte del análisis de Bachelard en la ciencia. Es una obra mmm, de lectura relativamente ardua, puesto que trata muchísimos autores completamente desconocidos, fundamentalmente situados en la frontera entre el paso del conocimiento. Precientífico al conocimiento científico. Y revela una forma verdaderamente inteligente de usar la erudición, que verdaderamente pues para Bachelard no era el, el, el aspecto fundamental del pensamiento. Y que lo único que nos lleva es a confiar en Bachelard. Esta especie de obra mm, se articula mm, eh, de una forma muy progresiva y no concluye. Que esto es una, lo que podríamos decir es una obra que acaba en un final abierto. No concluye porque el resto de las obras son la conclusión. O gran parte de las obras de Bachelard son la conclusión de esa formación del espíritu científico. Es una obra que gusta mucho a educadores, que interesa mucho a educadores, a personas que tienen una actividad eh, educativa, porque tiene dentro de ella, o, o está preñada de una axiología filosófica. Y científica extraordinariamente interesante. Y que los que acostumbran a dividir a Bachelard entre lo que tiene que ver con la ciencia y lo que tiene que ver con la poesía siempre lo ponen en el ámbito de la ciencia. ¿Mm? Pero curiosamente, el resultado de todos los psicoanálisis que van a aparecer posteriormente de los cuatro elementos de Empédocles van a tener como origen esta obra. Es decir, curiosamente, verdad ese movimiento dialéctico del pensamiento Bachelardiano nos lleva a pensar que él solamente escribe esto para poder escribir lo otro y solo escribe lo otro para poder haber escrito esto. Es decir, una especie de movimiento de justificación. Luego, cuando termine mi exposición de hoy, antes de que demos paso a las preguntas, que hoy quiero que tengan ustedes bastante tiempo para hacerlas y que nos podamos explayar en ellas, acabaré mi exposición leyéndoles las últimas páginas de la tercera obra que vamos a comentar. Que es el psicoanálisis del fuego. He elegido otra obra que es monstruosa. Monstruosa en un sentido. me piden que lo. Lo pongo aquí, por ejemplo. Sí, lo pongo aquí. Bueno, de la que les he hablado, yo creo que han visto ustedes unas imágenes, que es la formación del espíritu científico. Es, hay una traducción en. Fondo, perdón, en el fondo, en siglo XXI, que ayer comprobé que estaba todavía accesible. La siguiente que voy a comentar es Los cantos de Maldoror, perdón, Lotremont, el autor de Los cantos de, de, de Maldoror, que está publicada, como ven ustedes, en una editorial española, vamos, en español, mexicana, la más mexicana de todas las, las editoriales, y... El otro libro que vamos a comentar, y ya paso para la cuestión de imágenes, Gastón Bachelard, Psicoanálisis del Fuego, que es un libro que está publicado en Alianza Editorial y que ha sufrido el terrible destino de Alianza Editorial, que es ser dilapidado por los mercaderes de libros. De tal manera que este libro es inencontrable, por lo menos que yo sepa, eh, en este formato. A lo mejor hay otra edición en otro lugar, pero de todas formas, yo dejaré un ejemplar aquí para que ustedes puedan disfrutar de su lectura. Bien, pues el canto, eh, el L'Autrement, es la única biografía que tiene Bachelard escrita. ¿Eh? No es un libro sobre poesía, pero es un libro sobre un poeta, ¿eh? sobre el Y es algo especialmente mm, relevante en la obra de Bachelard. Es probablemente el mayor hachazo que ha escrito nunca Bachelard, porque tenemos una mm, joya, ¿eh? literaria, que nos permite saber qué es lo que entiende Bachelar por una biografía. Fíjense ustedes que no escribe una biografía de un científico, escribe la biografía de un individuo como L'Autrement, del que no sabemos nada. Y escribir una obra, una biografía de alguien que no sabe, no sabe nada, es el mejor tributo a la biografía. Entonces, desde ese punto de vista, ni siquiera L'Autrement se llamaba L'Autrement. Eh, según se dice, es decir, que el no existía. Lo que existía era un señor que cuando escribía y sólo cuando escribía se llamaba Llotrmon. Con lo cual, en realidad, lo que podemos pensar es que a lo mejor lo que no existía era el señor y lo único que existe es Llotrmon. Es decir, tenemos esta especie de juego de ficciones y juego de, y separación, digamos, de, de, de situaciones, de, de creencia, que lo convierte en un libro especialmente interesante. Y finalizaremos el, el, la exposición con reflexiones acerca del psicoanálisis del fuego, que es esta obra que los individuos que reducen a Bachelar en dos tendencias, la científica y la poesía, lo sitúan en la poesía. Pero es muy peligroso porque el fuego es un libro escrito para psicoanalizar el primero de los elementos de Empédocles. Bien, una vez hecha esta descripción vamos a pasar a eh, el tratamiento del problema. Es decir, vamos a pasar a la primera obra de Bachelard. Y además lo vamos a ver en este, en este orden. Formación del espíritu científico, Lothomont y Psicoanálisis del Fuego. ¿Qué nos dice la formación del espíritu científico? O cuáles. ¿Cuáles son las tesis fundamentales? Fíjense. Mmm, Bachelard se deja reducir muy poco a la simplificación. Es necesario leer a Bachelard con la cautela de que uno no puede extraer cosas de él con demasiada facilidad. Lo que uno puede encontrar en Bachelard es una tendencia a la reflexión en temas que pueden ser en sí mismos muy abstraíbles, pero la reflexión entonces queda completamente rota porque lo importante de Bachelard es la dinámica con, lo que está, con la que está contado. Bachelard nos muestra en este libro escrito en el 36, si no me equivoco voy a darles exactamente a, usted, a ustedes la... en el 38. ¿Mm? Si, no sé si se ve, es demasiado pequeño. ¿verdad? Se ve, es demasiado pequeño. Bueno, pues entonces... La formación del espíritu científico, a contribución de un psicoanálisis del conocimiento objetivo, es del año 38. Eh, el psicoanálisis del fuego es del año 38 también y el es del año 40. Bien, pues como les decía, eh, Bachelard escribe este libro en el momento en el que la ciencia sufre una auténtica catarsis, llamada una catarsis pública el momento en el que parece que hay una cierta convergencia en el tratamiento de las ciencias de la naturaleza y por otra parte hay una especie de enorme eh, resurrección en cuanto al prestigio de, de las tesis psicoanalíticas de la psicología psicoanalítica y donde digamos esa especie de polémica que hay entre la psicología analítica y la, perdón, la psicología psicoanalítica y la psicología científica en el sentido de conductista o más eh, empírica está en su máximo apogeo esa especie de polémica está en su máximo como saben ustedes después de la eh, segunda guerra mundial eso decreció y poco a poco digamos el psicoanálisis fue saliendo de la universidad y hoy las facultades de psicología muestran con orgullo que no hay ningún departamento de psicoanálisis como eso si fuera motivo de orgullo pero vamos lo hacen en general ¿no? Entonces han matado al enemigo, y ya no es necesario que, que se vean ningún tipo de cuestiones, y por eso ha quedado reducido a la poesía, a la, poe, a, la, a la filosofía, etcétera, todas las consideraciones psicoanalíticas. Bueno, pues en ese momento en el que verdaderamente hay una cierta, una cierta polémica, por una parte, sobre las, los psicoanálisis, y por otra parte, hay una cierta también tendencia a, a sorprenderse y a eh, preguntarse hasta qué punto. Eh, la ciencia es un conocimiento controlable, equivalente más o menos a lo que está ocurriendo ahora en biología, lleva a Bachelard a plantearse esa formación del espíritu científico, esa especie de ruptura. Es la consolidación de la última ruptura de las dos que les hablé ayer. Él dedica libros a la segunda ruptura, que es esa ruptura del nacimiento de la ciencia contemporánea, pero en este libro prefiere fijarse en la anterior ruptura, en el paso del conocimiento precientífico al científico. Bachelard después va a decir la esencia de esa ruptura que ocurre en la década de los 30 es haber descubierto que la materia tiene un cierto dinamismo. Toda la física, toda la teoría de la naturaleza desde Descartes hasta prácticamente la década de los 30 se basaba en la suposición de que la materia era inerte. No digamos ya Descartes, que era digamos el maestro de la inercia, sino todo pensamiento posterior consideraba que la materia no tenía posibilidad interna, no tenía ningún dinamismo. El siglo XX eh, descubre, bueno, finales del 19, principios del 20, se descubre que hay materiales que son dinámicos de por sí. Y esos materiales se les llaman materiales radioactivos. Además, son materiales que unen por una parte la física y por otra parte la química. Juegan un papel de alianza, ¿no? Esto, digamos, produce una auténtica transformación de la concepción de la naturaleza. Sobre todo porque la naturaleza se dividía en dos, la animada y la inanimada. La inanimada era inerte y la animada era el misterio de la vida. Cuando Becquerel describe por primera vez que hay materiales que tienen actividad, parecen interna, y el mito de la, inter, de, de la internalidad es un mito muy bachelardiano, Parece que se rompe esa idea de la naturaleza, pero todavía queda una cierta esperanza, ¿verdad?, al optimismo materialista este primitivo, y es suponer que eso ocurre de una manera inevitable, pero marginal. Y en la década de los 30, y esto es verdaderamente el gran bombazo que soc socava la, la, la percepción de la naturaleza, se descubre el procedimiento para convertir una materia inerte, en una materia radiactiva, es decir, se descubre el procedimiento para generar radioactividad artificial. Las personas que están asociadas a ese descubrimiento del método son conocidas por ustedes, son los esposos Joliot-Curie. La madre está asociada al tratamiento de la radioactividad artificial, que es Madame Curie, su hija María Curie y su eh, marido Joliot son los que ponen, descubren el procedimiento para convertir un material que es inerte, que no tiene radioactividad, en un material radioactivo, es decir, en provocar radioactividad. Es decir, la naturaleza comienza a ser muy rara a la percepción, digamos, de, la, de, la, del, del, de los educadores, de los investigadores, etc. Y ya les digo, esta especie de, de tránsito es equivalente en cuanto a la sorpresa, no en cuanto a la magnitud, digamos, de popularidad al que ahora ocurre con la clonación o con fenómenos que están asociados por la vida. Es decir, la idea de que existan posibilidades o procedimientos para transmutar la materia, pero que sean procedimientos que puedan partir de una actividad experimental y que nos pongan en entredicho las ideas normales que nosotros tenemos, las ideas cotidianas que nosotros tenemos, le lleva a Bachelar a una reflexión profundísima, como ven ustedes o como verán ustedes si lo lean, acerca de cómo hemos construido la ciencia, cómo hemos construido ese conocimiento objetivo. Y ya en general, de no una ciencia en particular, no estamos hablando ahora de la física, ni de la termodinámica, ni de la cinética del calor, sino todo el pensamiento científico. Dentro de ese movimiento que, como les decía ayer, llena todo el pensamiento bachelardiano, que es el movimiento... De considerar que la ciencia y la poesía están unidos eh, en todo nuestro tratamiento del lenguaje y en toda nuestra percepción del mundo, y que están, digamos, imbricados en los conocimientos precientíficos. Entonces, Bachelard nos llama la atención ¿eh? acerca de: mm, primero, que toda constitución del espíritu científico es una constitución que parte de etapas, o que se produce en etapas. Que toda constitución del conocimiento científico recorre dos caminos, uno biográfico personal y otro colectivo. Que ese camino biográfico personal siempre queda anclado en nuestra biografía, con lo cual nosotros somos siempre portadores de prejuicios, portadores de conocimiento eh, no científico o precientífico. Y que al final, individualmente, somos una amalgama. De esos dos tipos de conocimientos. Que nos dejamos, digamos, en jirones nuestra concepción del mundo elemental cuando nosotros queremos acceder al lenguaje científico y a la consideración científica. Y que ese procedimiento, esa especie de, 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 de como les decía ayer, epoge, de desprendimiento, tiene, digamos, una importancia extraordinaria porque nos permite, tener una cierta relación también con el mundo de los demás, con el mundo de la ensoñación. Eh, esto uno puede decir, si ustedes eh, han leído filosofía suficientemente, yo no sé cuál es su formación, pero seguro que han oído hablar de Comte, ¿eh? que habla de la ley de los tres estados. ¿no? Entonces uno puede leer el, el discurso preliminar de Bachelard en esta obra y decir, ah, es que es o sea, porque además no se sabe por qué en el mundo occidental cuando uno... Eh, quiere hacer una clasificación, es muy fácil que la clasificación sea tripartita, ¿eh? trinitaria. Yo he elegido tres libros, no he elegido dos ni cuatro, he elegido tres, porque el tres tiene un cierto carácter de comprensión, es un movimiento dialéctico. ¿eh? El tres tiene una raigambre cultural extraordinaria. Entonces uno puede decir, bueno, si ha hablado de, de tres etapas, el bueno de Bachelard, la, el precientífico, el científico y el, la, la, la posterior al conocimiento contemporáneo, que es la ruptura, eh, después resulta que va a hablar de tres movimientos, eh, tres movimientos que de alguna forma revelan en la marcha de la formación del espíritu científico desde una manera individual y desde una manera colectiva. Dirá él: hay un estado concreto, hay un estado semiconcreto y hay un estado abstracto. Entonces uno va a decir, bueno, pues realmente es decir poco, ¿no? Pero él juega. O sea, esto que ustedes ven, no lo tomen como una ingenuidad. Si hay algo que destaca Bachelar, es la ironía del lenguaje. Ustedes estaban esperando una, una división tripartita, dirá al lector. Yo se la doy. Como no me sale, pues entonces pongo un estado intermedio, que es el estado del devenir. ¿Qué quiere decir eh, una división tripartita, dirá, dirá Bachelar? Sencillamente que ustedes parten de un sitio, llegan a otro y están en un tránsito. Nada más. La base tripartita no tiene idea de la teología, como se piensan, ni de la armonía, no. Tiene la idea del itinerario, tiene la idea de la vida. O sea, es una especie de transposición poética de la itinerancia. Nosotros nacemos, morimos y entre medio hacemos lo que podamos. ¿No? Nosotros vamos de un sitio a otro. ¿eh? Diría Aristóteles, el no músicos pasa a músicos. Y entre medio hay una especie de devenir, hay una fisis, Dirá él, bueno, pues lo único que les quiero decir, y por eso les digo que está cargado de ironía todo este prólogo, es que ustedes, si quieren llegar a alguna parte, tienen que recorrer un camino. Nada más. Dice, eso es una banalidad, es una verdad de perogrullo. Dice, mire usted, pero la teología cristiana lo ha convertido en un dogma. Algo tendrá. Ese tipo, digamos, de tránsito. Es decir, y aquí, curiosamente, todas las divisiones que hace en el discurso preliminar son tripartitas. ¿no? Dice, si vamos a ver, por ejemplo, la diferencia, ya les explicarán la diferencia entre alma y espíritu, que esto lo hará mañana Gonzalo Celorio, pero cuando intenta hacer la clasificación de las almas, ¿eh? él habla de alma pueril, alma profesoral y alma que hace lo que puede. ¿no? La tercera, ¿no? Al esto es una, una traducción libre, ¿no? Es decir, no, no dice, dice... L'âme en mal d'abstraire et de quinta essentielle. ¿no? Es una alma que verdaderamente necesita esa capacidad de quinta esencial y de abstraer. El alma profesoral es muy divertida, se la dejan usted, les dejo a ustedes para que la, la lean, porque como muchos de ustedes son maestros, van a, inter, van a interesarse esa... Idea. Y la, el alma eh, pueril o mundana... Es el alma que considera que lo inmediato es lo único que hay. ¿Eh? O sea, realmente uno puede hacer una traducción de lo inmediato. Que es lo que hacemos todos continuamente en todos los ámbitos. En la vida cotidiana. Nosotros difícilmente, digamos, nos dedicamos a abstraer. Solamente abstraemos cuando el enemigo nuestro abstrae más. Entonces nosotros queremos abstraer más que nuestro enemigo. Enemigo en un sentido amable del término. En las discusiones. O sea, un adversario. ¿no? Entonces, digamos... La ciencia es un camino de la abstracción, un camino hacia la abstracción. Ojo, no la abstracción matemática, sino la abstracción. Ustedes me preguntaban, no sé quién me preguntaba ayer, ¿qué tipo de abstracción es? Yo les diría, es una abstracción por lo menos precisiva, es decir, es una abstracción que se desprende de todo un conjunto de fenómenos, elija usted alguno. De, eh, de un fenómeno muy complejo, elija usted la simplicidad. Eh, la abstracción es una marcha hacia la simplicidad. Y para eso, y eso vale para todas las páginas posteriores de la formación del espíritu científico, Bachelard hace una distinción que no aparece explícitamente, pero está implícitamente en su discurso. Y es: ¿Ustedes creen que lo más importante de algo.? Es lo primero que ven. Dicho de una manera un poquito más pedante, ustedes creen generalmente que lo más elemental es lo primero en el orden del conocimiento. Es decir, uno cree que para hacer una, mm, una teoría del calor, y por referirme a lo que expliqué ayer, con elementos fundamentales que puedan organizar esa teoría, es necesario fijarse en lo primero que ustedes sienten del calor, que es la noción de cuerpo caliente, cuerpo frío. Bueno, pues el primer obstáculo general, o por lo menos la idea fundamental que él les va a decir a lo largo de todas estas páginas, es, ojo, el mayor error que hay para hacer conocimiento científico es pensar que lo, primi lo más primitivo ¿sí? es lo primero. Es decir, que lo más primitivo, en el orden, digamos, de nuestra percepción, es lo primero o lo más elemental en el orden de la abstracción. Dice, no. La abstracción, el elemento, el descubrir el elemento, el descubrir lo que es primero en el orden lógico de la construcción de una teoría, es un camino que hay que recorrer a base de lo primitivo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. La, el electromagnetismo se funda cuando lo que uno ve como algo primero, que es el rayo que cae sobre la Tierra, ya no lo considera lo más elemental. El siglo XVIII está lleno de teorías del rayo, pero no hay un verdadero tratado de electricidad. Y cuando hablan los físicos ya en serio del tratado de electricidad, jamás hablan del rayo. Porque el rayo no es un fenómeno relevante para describir ningún fenómeno eléctrico. Puede ser como mucho un ejemplo. Pero no hay ningún libro de, 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 de electromagnetismo contemporáneo que lo abran ustedes. Capítulo tercero, del rayo. Nadie. Sin embargo, en el siglo XVIII todos los libros de electricidad comenzaban del rayo. ¿Eh? Es decir, ¿qué es el rayo? Zeus. ¿Eh? Es un mito. Entonces, ese mito transformado, digamos, en una especie de icono de poderío. ¿Eh? Y entonces uno puede pensar que ese rayo tiene que ser lo más importante de la electricidad, que sin saber lo que es el rayo no podemos hacer una teoría eléctrica. No, mire usted, cuando sepa usted lo que es materia eléctrica, el rayo será algo innecesario. Usted olvidará sus, primeras, sus primeros terrores, ¿eh? que es en el fondo lo que es el rayo, el rayo es la idea del poder de Dios que se ejerce sobre nosotros, así te parta un rayo. Y le partió un rayo porque blasfemó. Estas cosas te llenan absolutamente de tal forma que el pobre individuo que le moría por un rayo todo el mundo pensaba que era blasfemo, ¿no? evidentemente. ¿no? Funcionaba en ambas direcciones. No, 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 no se fijen ustedes en los fenómenos más primitivos, primitivos en un sentido de primero, más inmediatos, porque los fenómenos inmediatos, en realidad, lo único que les proporcionan a ustedes es una facultad de ensoñación. El rayo nos produce el terror ante el poder. Es una idea, digamos, un icono, pero no es un elemento para hacer una teoría electromagnética. La teoría electromagnética tiene que desprenderse de esto. Bueno, pues esta, este dictum general, lo primitivo no es lo más elemental, o dicho de una manera mucho más coloquial, lo primitivo no es lo más importante. Es lo que va a llevar... Eh, el ímpetu de toda la obra de Bachelard de la formación del espíritu científico adelante. Y va a hablar de muchísimos obstáculos epistemológicos, porque la noción de obstáculo epistemológico es la noción fundamental articuladora de todo lo que puede después permitirnos pasar del conocimiento científico al no científico, y ojo. Del científico A al científico B. Toda transformación científica se basa en la suposición de que algo que se consideraba elemental y primero no es primero. ¿Eh? Porque uno cuando dice, bien, el rayo. El rayo es algo que se consideraba inicial, primordial, pero ahora en realidad el rayo no es nada nada más que algo que utilizan los pintores, los directores de cine. Cuando se hace una película de ciencia ficción, siempre hay un rayo, Frankenstein es el resultado del rayo, en fin, estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero en realidad, una que ya estamos cómodamente instalados en la ciencia, ya estamos en un nivel de abstracción, entonces ya, eso es lo elemental, eso es lo verdaderamente primero. Mira no, mire usted, en la ciencia no hay comodidad. Y no hay comodidad porque. La ciencia es la marcha del descubrimiento de cuestiones escondidas ¿eh? de nuestro lenguaje natural que quedan como encapsuladas en el lenguaje científico y que en un momento determinado son analizadas y se revelan como obstáculo epistemológico. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Eh? O sea, Tan complicado, ¿qué quiere decir? Bueno, no quiere decir nada como todo lo que decimos, pero podemos analizarlo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo. Uno puede pensar qué teoría tan magnífica ha producido el ser humano en la mecánica racional. No sé si ustedes han estudiado mecánica racional. Yo no sé ni siquiera si se estudia mecánica racional. Pero ya, ahora estudian cosas muy raras. Pero yo estudiaba mecánica racional. Y bueno, y ustedes seguro que han oído hablar de mecánica racional en algún sistema, es decir mecánica. ¿eh? Esto de el estudio del movimiento, el estudio de las causas del movimiento, estas cosas. ¿no? Seguro que en su preparatoria, si no han hecho una carrera científica, han oído hablar de las leyes de Newton y de la masa y de la fuerza igual a la masa por aceleración y, y de que si yo estoy en la Tierra y ustedes están en la Luna, pues tardamos una determinada tiempo en comunicarnos, que es de un segundo, pero si estamos en el Sol son ocho minutos. Y si después vamos, nos vamos mucho más arriba, pues hay años luz de distancia. Bien. Es una ciencia que parece que está completamente acabada. Parece que es la ciencia perfecta, diría Bachelar. Parece que es la ciencia que ha eliminado todos los obstáculos epistemológicos que hay. Porque, digamos, ha logrado un nivel de abstracción. Porque confundimos abstracción con geometrización. Y al estar muy geometrizado significa que es muy abstracto. Amigo, pero... En un momento determinado, un científico sagaz dice, no, pero hay, hay un concepto sacado de nuestra vida cotidiana, incrustado en, las, en, las teor en la teoría y que nos, y no, nos impide ver y entender fenómenos curiosos. Por ejemplo, ese científico dirá, la noción de simultaneidad es una noción sacada de la, de, 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 del acervo común de opiniones. Por ejemplo, Galileo mmm, considera que la noción común, que es que el movimiento es distinto que el reposo, en realidad es algo que pertenece al lenguaje común, porque en realidad el movimiento y el reposo son el mismo estado, sobre todo si el movimiento es uniforme. Bien, esto es, digamos, el gran, la gran conquista galileana. El, el obstáculo epistemológico que eh, supone a Galileo es ese. Bueno, pero Alberto Einstein en 1905 dice, no, pero es que el hecho de que dos acontecimientos sean simultáneos, si usted dice, estoy hablando al mismo tiempo en que hay una erupción estelar en la nebulosa Orión, que es una cosa que entienden todos ustedes, ese concepto, eh, digamos, de simultaneidad de acontecimientos está extraído de la vida cotidiana. No funciona. Hay que definirlo. Porque si lo tomamos extraídamente, o si lo tomamos exactamente de la vida cotidiana, no entendremos nada más que la vida cotidiana. Y la teoría de Galileo es una teoría para la vida cotidiana, mientras que hay que hacer una teoría que me permita eh, explicar el que ocurra algo en un lugar a una velocidad, a una distancia tal que para ponerme en contacto con ella, yo vaya a la velocidad de la luz o mi información vaya a la velocidad de la luz. Y esto es exactamente lo que es el fundamento de la teoría de la relatividad. Y provoca una perplejidad entre todos los colegas de 1905 total. ¿Qué es lo que ha hecho en ese momento Einstein? Descubrir que hay un obstáculo epistemológico que había pasado inadvertido prácticamente a todo el mundo. Hay un concepto que hemos extraído de la vida cotidiana y es el concepto de que dos acontecimientos son simultáneos. Lo hemos metido en una teoría y ha funcionado durante un tiempo. Y ya llegó un momento en que no funcionaba. Esto es la interpretación de Bachelard. Es decir, el obstáculo epistemológico siempre está, siempre está metido, digamos, dentro de la urdimbre de nuestra teoría. Entonces, desde ese punto de vista, él repasa obstáculos epistemológicos que son importantes. El primero, ya se lo he comentado a ustedes, la, la idea de que hay una experiencia primera o primitiva a partir de la cual tiene que proceder la ciencia. La ciencia tiene que renunciar a esas experiencias primeras o primitivas y tiene que desconfiar de ellas. Los rayos no nos sirven para nada, la contemplación de la vida no nos sirve para nada, la, para hacer biología, quiero decir. El rayo no nos sirve para hacer electricidad, por mucho que nos informe, pero fíjense ustedes, el rayo es importante cuando Benjamín Franklin se pone un sombrero, eh, que supone el que le defiende de la electricidad, y sale en Filadelfia con una especie de cometa y, un, y una especie de hierro atado a la cometa a cazar un rayo, jugándose la vida. Es decir, el rayo se convierte en algo importante desde el punto de vista científico cuando deja de ser un fenómeno natural y, convi y se convierte en un fenómeno hasta cierto punto provocado. ¿Eh? Ya les digo, imagínense eh, el valor que tenía que tener Benjamin Franklin para salir, ¿verdad?, en un día de tormenta en Filadelfia, si ustedes han visto Tormentas de Filadelfia, podrán, bueno, no, aquí también sería posible, ¿no? ¿Eh? al, al monte, ¿verdad?, para ir cazando rayos ¿eh? y produciendo, digamos, el efecto, demostrando que el, que el rayo es atraído por las puntas, que era, digamos, una de las bases fundamentales de su teoría. La noción primera, la noción elemental, lo que realmente es lo primero dentro del orden del pensamiento, de, de la percepción, no es lo más importante ni lo primero, en el orden del pensamiento. Eso que nos lleva a la idea de que toda ciencia es una reconstrucción. No es una traducción. La gran, el gran eh, eh, escollo baconiano es creer que la ciencia es una traducción de la naturaleza. No, no hay traductor. Ni la ciencia es una traducción de la naturaleza. La ciencia es una reconstrucción racional. Es una reconstrucción humana, es una cultura, es una cultura sofisticadísima, una cultura abstracta, pero una cultura. Cuando la ciencia es una traducción, hay que sospechar de ella. Dice, no mire usted, yo lo que hago es traducir los fenómenos en fórmulas. Bueno, eso realmente, como les digo, les lleva a pensar en la paradoja de Fourier, que cuando se traduce nos sale una cosa que no teníamos en absoluto en el. En el en el horizonte, que era una regla de cálculo. Hoy me han dicho que muchos de ustedes no saben lo que es una regla de cálculo, sobre todo los más jóvenes. ¿eh? Yo les voy a pedir a, a, a los organizadores que busquen una regla de cálculo y la pongan en red, ¿no? o sea para que ¿eh? la regla de cálculo es un, como un doble decímetro, más o menos, de, de, bueno, menos, un decímetro, el doble decímetro era mucho mayor. Bueno. Entonces, pero los que son de mi edad, ¿Eh? y han no estudiado ingeniería, todos ellos saben lo que es una regla de cálculo, eso es, eso es evidente. Con lo cual ustedes pensarán que yo estoy hablando únicamente para la gente tan longeva como yo, pero no, también me interesan los demás mucho más de lo que piensan. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el primer obstáculo epistemológico es decir, no, mire usted, lo inmediato, lo inmediato nunca es fuente de ciencia. Lo inmediato tiene que ser mediatizado, tiene que ser convertido en elemental. Pero ojo, que lo inmediato muchas veces lo, lo digamos es algo que tiene aparentemente una enorme generalidad. Imagínense ustedes que yo digo lo siguiente, la siguiente frase. Los graves caen. Y estoy hablando de una frase que todo el mundo entiende. Cuando digo grave lo digo en un sentido original del término, no lo digo el señor, la gente grave que es así ¿no? y la gente alegre. No, lo grave, decir, lo pesado cae, lo cual es una tautología, ¿eh? es decir, todo lo que debe caer, porque se define como, como caíble, cae. ¿no? Bueno, esto, esta frase produjo centenares de miles de hojas escritas en filosofía natural desde la época de Tales de Mileto hasta Newton. ¿Mm? Realmente, y eso es un ejemplo que de, de inmediato y de general. El segundo obstáculo epistemológico que, del que habla eh, Bachelard es: ojo, que lo excesivamente general, lo familiarmente general, es terriblemente peligroso para hacer cualquier construcción científica. ¿Sí? Lo general solamente es interesante para la ciencia, para la construcción de esa aventura racional, si uno lo corta, si uno lo condiciona. La frase newtoniana no sería los graves caen, sino los cuerpos en el vacío caen a la misma velocidad. Eso sería mucho más importante que los, los graves caen y sería lo que transformaría un conocimiento general aparentemente muy seductor. ¿Eh? y además que nadie podría contradecirlo dice, vamos, a pasar, vamos a partir de la ley más universal del mundo los graves caen y uno dice, bueno, ¿y qué sacas de eso? absolutamente nada porque a continuación si dices los cuerpos caen tienes que decir por qué caen y entonces tienes que decir que hay unos cuerpos que caen porque quieren llegar muy pronto al lugar de donde nacieron y que las piedras cuando caen van cada vez más deprisa como los bueyes llegan cada vez más deprisa al establo cuando huelen el heno, pues inmediatamente aceleran porque piensan que vayan a llegar y van a estar calientes. Es decir, surgen imágenes antropomórficas, no surgen imágenes, digamos, eh, científicas. ¿no? Si Marx uno dice los cuerpos caen en el vacío, caen a la misma velocidad, estamos utilizando un concepto cuantitativo que es velocidad y una situación imposible, que es el vacío. Y la ciencia surge del imposible. La ciencia surge de esas condiciones de imposibilidad, condiciones de idealidad, es decir, cond condiciones de abstracción. Los científicos nunca manejan situaciones reales, en un sentido vulgar del término. Convierten lo que no existe en algo real a base de construir eh, conceptos para ello. Estos dos primeros obstáculos, el obstáculo de la experiencia primera o el conocimiento general, es verdaderamente, o son uno de los elementos en los cuales, digamos, se basa el pensamiento ¿eh? para, digamos, identificar ¿eh? errores. ¿no? Claro está, ustedes pueden pensar, esto también es una reconstrucción, porque ningún científico ha dicho, vamos a superar obstáculos. No, digamos, el ámbito vital de la investigación científica eh, viene de otra manera, se produce de otra manera, pero no, no olviden que es un psicoanálisis el psicoanálisis se da sobre lo que se vivió. Ningún psicoanalista le dice a uno, ¿y usted qué hará mañana? Salvo que tenga sentido para explicar lo que hizo antes de ayer. Es decir, el psicoanálisis es una vuelta al pasado. Pero ojo, ojo, es una vuelta al pasado muy peculiar. Cuando les expliquen mañana la intuición del instante, les dirán que el instante es lo... Genuinamente poético. Entonces uno puede decir: si el instante es lo genuinamente poético, el tiempo, como dilatación, es lo genuinamente científico. Y no, porque inmediatamente Bachelard dirá: no, lo genuinamente científico es el tiempo porque el tiempo es una invención. ¿Eh? Es decir, cuando estamos nosotros construyendo el decurso del tiempo, estamos realmente recorriendo una invención, porque el pasado se ha perdido. Pasado ese conjunto de instantes que se han perdido. Y únicamente uno puede inventarlo como un proceso. Y esto es lo que lleva, por ejemplo, a ver la importancia que tienen los siguientes obstáculos. Se los voy a mencionar para que después la lectura que hagan sobre ello sea medianamente satisfactoria, porque yo creo que eso les puede ayudar. Hay un obstáculo que se llama el obstáculo verbal, el mito de la esponja, y el obstáculo de la unidad y el pragmatismo que están unidos al obstáculo sustancialista. Ahora viene una serie de obstáculos que están, digamos, distinguidos por, por Bachelard en función de condiciones ya particulares de las ciencias. La imagen de la esponja quiere decir, sin ni más ni menos Bachelard, ojo con las metáforas. Ojo con las metáforas porque ustedes... tengan en cuenta que la analogía, la metáfora, es una forma de, pro, de propiciar una perplejidad del mundo, un acercamiento al mundo perplejo. Pero no es lo suficientemente mm, eh, muchas veces poderoso el, la razón como para darse cuenta de que estamos en una metáfora porque nos comportamos simbólicamente ante la naturaleza. De tal manera que lo peor y lo más peligroso es sustituir lo que nosotros queremos explicar por la metáfora. La metáfora de la esponja, por ejemplo, que es una metáfora que se utiliza continuamente para explicar cómo funciona el aire en el siglo XVIII. O sea, para explicar la dilatación del aire, ¿eh? se utiliza la esponja. ¿Qué es la esponja? Es un conjunto de poros. Y realmente uno dice, realmente la esponja es un elemento muy interesante para explicar el comportamiento del aire, que lo podemos comprimir, lo podemos um, expandir. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros comprimimos y expandimos normalmente? Una esponja. Nosotros podemos reducirla prácticamente al nada y después podemos hacer que se hinche, se hinche, se hinche, se va llenando hasta conseguir que sea muy grande. Después volvemos otra vez a, a echarla. Entonces, digamos, es una imagen afortunada aparentemente para explicar un fenómeno y enormemente desafortunada para explicar, digamos, de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque inmediatamente la metáfora de la esponja, que es una metáfora lingüística que nos ancla en la explicación, de, de, digamos, de, de, de ese bicho, que es de ese caparazón o de ese, de, ese, de ese esqueleto que es la esponja, nos lleva a pensar que, ah, luego sí. Si, el aire es una esponja. ¿Cuál es el concepto fundamental para explicar el aire? El concepto de poro. ¿Mm? Y en ese momento ya estamos perdidos. Ya no explicaremos nunca nada más ninguna propiedad del aire. Y hemos sido terriblemente coherentes. Hemos partido de una experiencia que es la de la dilatación. Hemos encontrado una metáfora que es perfecta, pero hemos caído ¿eh? en considerar que la metáfora no es una metáfora, sino es una descripción. Y entonces, en vez de hablar de corpúsculo, hablaremos de poro. Que es curioso, es un itinerario que nos sacará inmediatamente del problema y nos despistará y convertirá la teoría en algo inmanejable, que es lo que les ocurrió a muchísimos eh, autores del siglo XVIII. Entonces, desde ese punto de vista, la imagen de la, de la metáfora, de la, de, la, de la esponja, nos pone ante el peligro de la metáfora que se va a repetir después en las pretensiones. Eh, que se oyen tantas veces, eso de ahora la ciencia es un conjunto de conocimientos eh, fraccionables, eh, absolutamente vacíos eh, y alejados unos de otros, no tiene unidad, la ciencia no tiene unidad, ¿dónde está la unidad de la ciencia? Bueno, pues uno de los mayores obstáculos es creer que la ciencia tiene que tener unidad. ¿eh? Porque habitualmente, cuando hablamos de unidad, hablamos de la unidad de la naturaleza. Entonces comenzamos a generar otra vez en el lenguaje natural esta especie de, de mito eh, de la necesidad, la unidad sustancialista, la, la unidad eh, realista, la unidad eh, digamos que surge de, del animismo, el mito de la digestión. Todos estos son mm, elementos que van ustedes a encontrar en la formación del espíritu científico. El mito de la libido, el mito de la digestión, el mito del ánima, el mito de la unidad, todos ellos les van a, les van a ustedes a, a encontrar una característica común. Todos ellos pertenecen al lenguaje cotidiano. Todos ellos son enormemente sencillos, enormemente explicativos. Es decir, el aire digiere. Perdón, la combustión digiere el aire, la combustión acaba con la materia, el, el, el fuego devora la madera. Es decir, realmente eh, el hecho de que el vino tenga un espíritu que nos anima al nuestro, el hecho eh, de que en la materia haya elemento positivo y elemento negativo, elemento masculino, elemento femenino, van a ser, digamos, formas de explicar y formas de proceder absolutamente peligrosas para después poder entender exactamente cuál es la constitución de la ciencia. Bueno, pues digamos, porque no quiero eh, hacer una descripción pormenorizada de cada una de las etapas que nos llevaría toda la sesión, prefiero pasar a los otros libros después de eh, un pequeño descanso que vamos a tener ahora. Uh, lo único que quiero es decirles, estos son los obstáculos de la abstracción, estos son los obstáculos de la construcción de un concepto científico. Esto es lo que hace que eh, el termómetro fue un aparato que aparentemente estuvo muy bien inventado cuando estuvo inventado, pero que nunca sirvió de nada hasta que se lo inventó desde una teoría, desde un concepto. Ni siquiera lo que está construido de una manera inmediata es útil si no está construido desde un concepto que ha sido, digamos, el resultado de una eliminación de obstáculos epistemológicos. Bueno, pues la tesis de Bachelard es que esto es la forma de construir la ciencia y la forma de construir la sana educación. Es decir, que cuando ustedes son maestros de algo tienen que saber que están rompiendo, ¿eh? rompiendo verdades como puños que tienen sus alumnos. Y que las verdades que ustedes les van a dar no son tan como puños, como las que tenían antes. La verdad, como puño mayor que tiene un niño, es que cuando anda se cansa. Con lo cual, estar cara, pasa, cara, perdón, parado y estar andando es diferente. Y usted les va a decir, pues mire, no. Para mí no. Para mí me da exactamente igual que usted baile o no baile. Lo que importante es que cinéticamente usted está en reposo, aunque esté andando. Y esto, digamos, no consuela nada. Esto no produce ninguna admiración, excepto la puramente abstractiva, es decir, la puramente racional. Esto lo estoy diciendo en uno de los elementos más, más eh, eh, triviales que nosotros tenemos, que es en la cinemática, pero ocurre en la biología, ocurre en la geología, ocurre en la informática, ocurre en todos los conocimientos medianamente articulados. Realmente usted tiene que ver la ciencia como una construcción, una abstracción y una reconstrucción. Vamos a hacer una parada aquí mmm, eh, de unos minutos y seguiremos hablando de eh, los dos libros restantes que son como una, no aplicación, sino consideración de cuál es eh, la unidad del de espíritu científico con el espíritu, digamos, común. Muchas gracias. Dentro de unos minutos volveremos. Bueno, regresamos. Siempre los intermedios son muy peligrosos porque se continúa la discusión en los intermedios y solamente asisten a esa discusión las personas que le rodean a uno. ¿no? Podríamos hacer eh, un poco la sesión como el dogma de Las Fontrías y hacer que el cámara fuera a todos los lugares donde están las personas y pudieran ir mm, grabando las, las conversaciones, ¿no? Pero bueno, como eso es imposible, porque estamos en una institución seria y Las Fontrier pues no es precisamente, probablemente, el director que mejor exprese el espíritu de la seriedad, pues vamos a continuar de una manera convencional. Es decir, yo sentado aquí y ustedes eh, soportando mi, mi discurso. Pero vamos a soportarlo de una manera un poco, un poco distinta a antes, porque antes, digamos, hemos recorrido de una manera quizá demasiado apresurada y con valor de únicamente de sugerencia, ¿no? la obra de, de Basto Baselart, La formación del espíritu científico. Y ahora vamos a dedicar eh, el tiempo a dos obras, mm, la primera de ellas, como les he dicho, L'autre monde y la otra, El psicoanálisis del fuego. Pero no vean ustedes, por favor, una yuxtaposición. No piensen ustedes que es que mm, estamos haciendo una presentación de libros como si fueran tres libros diferentes, de tres perspectivas diferentes. Es el mismo autor, son las mismas preocupaciones. Lo que pasa es que son preocupaciones que aparecen ligadas a temas diferentes. Fíjense que cuando uno describe cualquier fenómeno científico, cualquier proceso, está siempre tentado de ponerle un nombre propio. Casi tenemos una incapacidad de concebir ningún proceso que no tenga un sujeto. Es decir, de tal manera que si yo les digo que se supera el obstáculo epistemológico, por ejemplo, al que me he referido en la sesión anterior o en la parte anterior de la sesión como el rayo, uno piensa, bueno, ¿y quién lo hizo? Uno siempre imagina que el sujeto es un ingrediente fundamental del cambio. Conseguir entender que hay sujetos colectivos, ¿eh? que, por ejemplo, una cultura tiene estar articulada por sujetos colectivos, es romper un obstáculo epistemológico en el ámbito de las ciencias sociales. ¿eh? Pero bueno, eso es otra cuestión que no voy a seguir por allí. ¿eh? Pero realmente piensen que los que se dediquen a la sociología, a la historia, a la, a la política, a, a la comunicación, a la antropología, tienen que romper el obstáculo epistemológico del sujeto individual para dar, digamos, cabida al, al sujeto colectivo. Y dentro de este ámbito, digamos, hay otra otro obstáculo epistemológico que no aparece en el catálogo de obstáculos de gastón bachelard, que es la tentación a hacer una biografía, a convertir cualquier conocimiento, cualquier dinámica de conocimiento en una, en una biografía. es por eso por lo que los filósofos en general huyen de las biografías. ¿Mm? no les gustan las biografías. Aristóteles no hizo ninguna biografía a pesar de haber escrito docenas de libros y Platón, en general, no. La biografía es un tipo de género literario que responde o bien al geógrafo, ¿eh? es decir, o bien al narciso, ¿eh? es decir, el que escribe autobiografía, ¿eh? eso de ahora se van a enterar, yo les voy a contar cuál, cuál fue mi vida y sobre todo la de los demás. O bien, o sea, ya les digo es eh, o es un, un, un agiógrafo, o es un narciso o es un resentido, ¿Mm? que es decir ahora le voy a contar a ustedes lo que verdaderamente era este individuo, ¿no? Es muy difícil encontrar biografías que no caigan en esas tres. ¿eh? Podríamos ponerle nombres basilardianos, el complejo de, de, de bufón, el complejo de narciso y el complejo de resentido, ¿no? Entonces, claro, que Bachelard se haya atrevido a hacer una biografía nos, nos supone digamos, una manera de acercarnos al, a, a un personaje eh, muy diferente al que uno sospechaba. Porque digamos, Bachelard, con esa especie de vocación de ser científico eh, o, de, o de entender el fenómeno científico, ¿por qué da un giro tan sorprendente en el año 40 y escribe una biografía sobre el En realidad, los que suelen conocer a Bachelard desde un punto de vista más académico que yo, porque lo convierten digamos, en mercancía académica, pues mh, hablan de que este eh, texto, el que yo les he recomendado el otro, es un libro de teoría literaria, o teoría crítica literaria. Lo cual, en, haciendo eso, ignoran en cierta medida la opinión que le merecían a Bachelard los críticos, que era todavía peor que la de los biógrafos. O sea que, desde ese punto de vista, Bachelard no pudo hacer nunca un, un libro como este bajo la perspectiva de la crítica, sino desde la perspectiva de describir la situación de un personaje que se escondía bajo un nombre. Y el problema reside en saber quién era el que se escondía y quién era el personaje. En realidad hace la biografía de un libro, que es Los cantos del mal dolor, perdón, del dolor, y a la vez hace la referencia a un autor que no era su autor, porque monde era el nombre que adoptaba supuestamente un individuo que construía una biografía, perdón, construía una, una, una taxonomía de sus propias obsesiones y de sus propias transformaciones. Es decir, Bachelard establece en este libro un juego, un juego fascinante, un juego fascinante de realidades. Si tuviéramos que hacer una descripción un poco forzados por, por, por un individuo que se pusiera impaciente y dijéramos, pero vamos a ver, ¿quién era Lautremont?, pues alguien le podría decir, no, mira, eh, Lotremont era el nombre que adoptaba Isador Ducas ¿Y quién era Isador Ducas? Nadie puede decir más que era el autor del canto O perdón, era el individuo que escribía bajo nombre Lotremont en los cantos del mal dolor De tal manera que, curiosamente El nombre tiene más poder y más importancia que la persona Es decir, Podríamos decir ¿Quién es Lotremont? Lautromont es el autor de un libro que se puede leer. ¿Y ¿Quién era Isadore Isador Ducasse? Pues era un nombre de un individuo que supuestamente bajo Lautromont escribía los Cantos de Maldoror. Con lo cual lo que verdaderamente existe es Lautromont y lo que es una abstracción es Isadore Ducasse. Pero qué ocurre que Isadore Ducasse era matemático, curiosamente. Lo único que sabemos de él es que era matemático. ¿Mm? Pero era un matemático que lo único que escribió fue los cantos de mal dolor. Y volvemos al mismo, al mismo nivel. A esa especie de nivel permanente ¿eh? de ficciones. Pero, ¿de qué trata el libro de los cantos del mal dolor? De las transformaciones que sufre su autor. ¿Pero ¿cuál, qué es su autor, Isidore Ducasse o Lautremont? No, de las transformaciones que sufre Lautremont, porque de Ducasse no sabemos absolutamente nada. Con lo cual, a lo mejor la primera transformación que tendría que explicar Lautremont fue por qué Ducasse se transformó en Lautremont, pero que es la única que no explica. Con lo cual, digamos, nos encontramos con un ejemplo clarísimo de lo que podríamos llamar deslizamiento en el significado y deslizamiento en la estética, o por lo menos un caso elemental de no saber qué decir cuando decimos o cuando tenemos que contestar a la pregunta de qué estamos hablando, perdón, de quién estamos hablando, sino solamente poder decir de qué estamos hablando. Es decir, estamos hablando de un individuo que escribe un libro que, se, es, que es, se esconde bajo un nombre que es el autor de ese libro, que es lo único de lo que sabemos de la persona que escribe el libro, que además ha elegido voluntariamente ese nombre, y además de un libro cuyo objeto es hablar de la metamorfosis. Pero ojo, la metamorfosis de la pasión, la metamorfosis de la violencia, la metamorfosis de la transformación, de un individuo que jamás quiere ser lo que es sino quiere ser otra cosa, que habitualmente es un animal. Y es un animal, digamos, que se manifiesta por la violencia. Es una especie de metáfora todo el libro. Ojo, y ustedes pueden decir, ¿cuál de ellos? ¿El de Bachelard o el de L'Autrement? Eso lo dejo a su criterio, cuando lo lean. De lo que es no estar en ninguna parte. Porque, digamos... El libro no devora espacio, como dice Bachelard, devora tiempo, devora transformación. ¿Qué es la transformación? Una metáfora del tiempo. ¿Y qué es la transformación? que es la metamorfosis? Una búsqueda, digamos, de alteridades, de complementaridades. Uno siempre está soñando ser quien no es. L'autrement es el individuo que nos explica sus sueños convertidos en una realidad que es literaria, porque está en un libro, y que además se atreve a decirnos que le gustaría convertirse en sapo, ¿eh? o que le gustaría convertirse en perro, o le gustaría convertirse en ballena, o le gustaría convertirse en cualquier animal. De tal manera que la propia taxonomía de los animales nos da la taxonomía de las, de las, de las obsesiones. Pero ojo, esas obsesiones están articuladas en una taxonomía matemática, en una clasificación verdaderamente bella y curiosa. De tal manera que quizá, además de leer el bestiario de D'Autrement escrito por Bachelard, tendrían ustedes que tener al lado los cantos de Maldonado. Es decir, nos sitúa eh, Bachelard en la tesitura de tener que entender, o por lo menos de tener que aceptar, que el más brutal de todos los escritores que ha habido en, en la memoria que tenemos ¿no? sobre la violencia y sobre la transformación y sobre la metamorfosis, es una metáfora a su vez de lo que somos nosotros, de lo que son nuestros sueños. Y además no solamente relacionados con la poesía, sino también relacionado con esos obstáculos científicos que aparecen en el nuevo espíritu científico. Sade, elemental. Kafka, Trivial, Nietzsche, pequeño burgués, Ovidio, ¿para qué hablar? Es decir, nada puede compararse con la absoluta capacidad radical de entender esa metamorfosis desde el punto de vista de Bachelard. Es curioso, un individuo paciente, un individuo, como les decía ayer, con aspecto y cara de clochard, un individuo benévolo. Dice, ¿quieren que hable ustedes de radicalidad y de violencia? Pues lo voy a hablar, entonces lean el otro mundo. Es su abismo, no solamente el, de, el, 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 el del autor. Está hablando de nuestro abismo y de nuestra capacidad, digamos, de cambiar. Fíjense ustedes, ese libro, curiosamente, está escrito el primer año de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comenzaban a asistir a los abismos de transformación de las personas que rodeaban a es decir, la deslealtad, eh, todo lo que hay en torno a una guerra está escrito en prosa, digamos, de crítica literaria, hablando de un personaje que encima es probablemente los, uno de los mayores malditos de la literatura universal, que es Lothromos. Esto, digamos, nos da una dimensión, nos permite girar la exposición desde un libro... Respetable, anclado en la ciencia, que nos va a hablar de esa especie de tránsito de la ciencia a la poesía, perdón, de la preciencia a la ciencia, para pasar de ese libro a otro que nos permite hablar de la poesía sin más, es decir, del de, eh, análisis de los elementos tal y como lo ha planteado Bachelard. Nos permite a nosotros, por lo menos, hablar de eso. Porque, de alguna manera, los cantos de Maldoror son la transposición de un parteaguas en Bachelar. Y un parteaguas atemporal, del instante, que pertenece al instante, no, 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 no secuencial. Por eso no hay dos Bachelares, como les he dicho, eh, temporalmente separables, ni siquiera dos Bachelares epistemológicamente separables sino lo que hay es dos preocupaciones que en realidad responden al mismo requisito y es cómo somos nosotros capaces de manejar nuestras imágenes en nuestras ensoñaciones no se asusten ustedes si han soñado como mal dolor ¿eh? cuando lo lean y probablemente como decía Bachelard en una entrevista a una revista francesa de los años 50 ¿eh? decía miren ustedes todo el mundo ha soñado con alguna bestia del bestiario de Lothrumon pero poca gente se atreve a decirlo Dice, lo malo es que muchas veces soñamos despiertos ¿Mm? a eso lo llamamos deseos ¿Mm? entonces desde ese punto de vista Lothrumon sirve para introducirnos en un mundo diferente guiados de la mano de Bachelar porque si la idea de la violencia es compleja. Y al ser compleja podemos nosotros analizarla y podemos hacer un psicoanálisis tomando como Maldor, como el otro como como referencia. Si verdaderamente uno puede decir la locura es psicoanalizable. No el desorden, que es lo que pensaba Freud, sino la locura. Si verdaderamente la relación entre el genio y la locura de Jung, que le llevó a escribir muchos de estos temas, ya les dije, ayer influyó bastante sobre Bachelard, se desplaza en este caso hacia la locura más complicada y más corrosiva que es la del otro por parte de Bachelard. ¿Pueden ustedes, inter pueden ustedes entender que Bachelard tuviera la capacidad de abordar un problema tan absolutamente subyugante como el psicoanalizar, no ya la obra de una persona en su pleno estado de locura, sino la obra de toda una cultura llevada, digamos, por la necesidad de entender algo, de poder hablar de algo y de transponer algo, como son, por ejemplo, el psicoanálisis de los elementos. De los cuatro elementos, dedicó Bachelar muchos libros a tres elementos, al aire, agua y tierra, pero solo uno a un elemento, que es el fuego. Es el primero de todos los psicoanálisis, porque es el primero de todos los elementos según la descripción habitual. Ustedes, dentro de, de, la, de, la, de la mitología elemental de Empédocles, tienen que saber que el fuego fue considerado siempre como el elemento motor, el elemento dinámico, el elemento que articula todo los, el resto de los elementos, la tierra, el aire y el agua, se mueven, se combinan gracias al fuego. El fuego es la cocina de los elementos. ¿Mm? En todo, pero en, no solamente en toda la literatura griega o, o bueno, del mundo antiguo, no, no. De toda la literatura prácticamente hasta el siglo XVIII. ¿Eh? O sea, hasta el siglo XVIII los elementos tuvieron una presencia extraordinaria en toda nuestra cultura. O sea, no... Y después, por supuesto. Pero hasta el siglo XVIII, digamos, con eficacia aparentemente científica y curiosamente el aire se transformó en algo el aire se convirtió en aires en un complejo el aire no era un elemento simple estaba compuesto de un elemento muy curioso llamado oxígeno y después otro que se llamaba nitrógeno y otros otros elementos la tierra ya se sabía que no era un elemento se convirtió en toda la tabla periódica de los elementos que se pone así como una especie de exhibición de poder científico en la pared de las escuelas. El agua no es un elemento, es un compuesto, pero es un compuesto fundamental de donde se da la vida, etc. En fin, es una de estas cuestiones. Y el fuego. El fuego ha desaparecido. El fuego nos ha abandonado. El fuego ya no aparece bajo ningún concepto en ninguna obra científica. No hay ningún capítulo dedicado al fuego. ¿Mm? Lo que les decía antes del rayo pasa máximamente con el fuego. Es una imagen, digamos, la del rayo, es una metáfora del fuego. Ustedes abren un libro de química del siglo XVIII y hay un capítulo dedicado al fuego, que es el capítulo fundamental, porque es el capítulo, digamos, motor de todo lo que después se va a explicar. En el siglo XIX ya muy pocos libros dedican nada al fuego, a finales del XIX desaparecido completamente de nuestro horizonte epistémico el fuego. Entonces uno puede decir bien, ese fuego, ¿por qué ha creado esa especie de fascinación? Y después, ¿cómo nos hemos ido olvidando de él? Ojo, el fuego sigue existiendo como elemento primordial, pero no en el lenguaje científico, sino en la poesía. El fuego sigue siendo la mejor metáfora, la mayor metáfora y el mayor analiga, analogado de muchas de nuestras emociones. Todavía sigue dividiendo a las personas entre cálidas y frías. ¿Mm? Todavía siguen situando nuestras situaciones eh, sigue a, analizando nuestras situaciones personales. ¿Mm? Todavía seguimos asociando internamente los estados de desesperación, de decepción, de perplejidad a estados de frialdad. Y todavía cuando vemos a una persona a la que queremos sentimos un fuego. Vamos a decir, estamos hablando del fuego como un elemento primordial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el fuego? Que ha superado aparentemente, aparentemente la máxima cantidad de obstáculos epistémicos que pueden darse. Pero sin embargo, el fuego sigue estando en nuestro lenguaje. Y Gastón Bachelard escribe en esta obra que probablemente desde mi punto de vista es la más interesante, la más completa, digamos, como, como obra de síntesis entre ciencia y poesía, de todas las que escribió. Está dando un poco, nos da por etapas todas las virtualidades, todas las maneras que nosotros tenemos de acercarnos al fuego. Igual que en Lautremont nos explica las características del bestiario, es decir, si un individuo quiere transformarse y quiere metamorfizarse, tiene que seguir los ritmos de esa uh, transformación, es decir, dentro del punto de vista del otro mundo. En el caso del fuego, nos va a ir abriendo lentamente todas las capas ¿eh? de nuestro lenguaje que psicoanalíticamente engloban en la idea de fuego. Y lo hace de una manera especialmente brillante desde mi punto de vista. Ya les digo que este es uno de los libros especialmente afortunados de Bachelard, como menos complejo que otros, corto pero perfectamente articulado, en una sucesión de complejos. Es decir, los, el fuego revela la complejidad, digamos, de los elementos, ¿eh? la, la necesidad, eh, la, la, la idea o la referencia psicoanalítica de los elementos. En una serie de complejos que verdaderamente aparecen como complementarios. El primer complejo que relaciona con el fuego es el complejo de Prometeo. Prometeo es el que roba el fuego, como ustedes saben. ¿no? Y, digamos, es el complejo que indica el carácter de deidad que tiene el fuego. El fuego es un elemento que en nuestra vida cotidiana nos permite estar cerca, pero a la vez no acercarnos demasiado. Todo el mundo quiere estar cerca del fuego, pero nadie quiere estar en el fuego. ¿Eh? Estas características divinas de que la proximidad es una posibilidad psicológica, pero que si uno se acerca excesivamente se quema. ¿Eh? Esta especie de distancia instrumental que a la vez no puede consumarse nunca. Es digamos, una de las mayores tensiones que uno tiene con la inteligencia, con el respeto, con la paternidad, con cualquier tipo de responsabilidad, que son digamos, ígneas, palabras ígneas dentro de nuestro lenguaje. Desde ese punto de vista, digamos, el Complejo de Prometeo lo que expresa es el respeto y el poder. Si es respeto y es poder, ¿qué es lo máxima, la máxima transgresión que se puede hacer con el fuego? Robarlo. El robo, digamos, de la paternidad, el robo del poder, el robo de la escala. Por eso siempre se dice, y ahora las que estudian, las personas que estudian problemas de género dicen que es un complejo netamente masculino. Es decir, el Bachelard dice, es el complejo de Edipo de la inteligencia. ¿m? El complejo de Prometeo. Que es el complejo que nos lleva a querer robar el saber. Pero ojo, fíjense ustedes que es una actitud que no, tiene, no es científica en un sentido de lo que hemos visto de la formación del espíritu científico, sino que es un obstáculo para. para pero que es un algo que, que, que queda en nosotros. Da igual que seamos premios Nobel de química o que hayamos hecho 70 teorías. El complejo de Prometeo está en nosotros. Que es ser o reconocer que el fuego es algo que pertenece a la alteridad, pero que nosotros podemos poseerlo. Pero el poseerlo no supone meternos dentro de él, porque nos quemaría, sino simplemente poseerlo. Ser los que poseen el fuego. Ser los que tienen la propiedad del fuego. Los que tienen la propiedad del nus. La inteligencia. Fíjense ustedes, acabamos de pasar una época y vendrá otra donde toda la narración religiosa que nos rodea está teñida por la idea del pentecostés, de las lenguas de fuego. Es decir, es, digamos, una transposición de la inteligencia. El fuego se transmite por vía divina a través de, digamos, de una metáfora ¿eh? tan sencilla como el hecho de que un apóstol tenga una, una llamita en, arriba porque, digamos, hay una especie de inspiración. Pero esto ocurre en todas las culturas. El que es dueño del fuego es dueño, digamos, de esa inteligencia. Este es el primer complejo que deja un poco sorprendido al lector, porque además es la parte, uno de los capítulos más breve, porque no necesita más para explicarlo, Bachelar. Se entiende perfectamente. El siguiente complejo es el complejo de Empédocles, que es lo contrario. Es la fusión del fuego. Es la fusión con el fuego. Es la necesidad de penetrar dentro del fuego y desaparecer con él. Cuenta la leyenda, y aquí se puede decir la leyenda porque nadie conoce la historia de esa época, que Empédocles en un momento determinado se sintió enfermo y entonces le dio horror que sus discípulos tuvieran su cuerpo y le dio horror que alguien le hubiera muerto. Porque realmente el problema de la muerte no solamente es que uno muera, sino que queda lo peor de uno que es un cadáver. Entonces cuentan que llevado por su interés filosófico de desaparecer y ante la imposibilidad de desaparecer de verdad, porque aunque uno se suicide queda el cuerpo, subió al Etna y se tiró al Etna, se, se unió con el fuego y solamente quedó de él una sandalia de cobre. No, esto es lo que cuentan ya ¿verdad? en los detalles estos que les decía a ustedes, o les explico en el libro que publiqué en el TEC, ¿no? que cuanto más bizarra es una explicación, más detalles se da sobre este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, Bachelard explica, este es, el, este es el, el, el complejo de la desaparición, de la fusión, de que el fuego es algo que nos llama, eh, el, el pirómano en cierta medida, tiene esta especie de característica ¿no? que está incorporado, digamos, a, nuestra, a nuestro elemento fundamental. El fuego, digamos, los complejos eh, ante el fuego des se describen en estas dos tensiones. La tensión de la desaparición, la tensión del robo. ¿no? Uno roba el fuego o se funde con el fuego. ¿no? Pero esto, curiosamente, son dos complejos que funcionan armónicamente. No son o uno u otro, o sea, uno no tiene complejo de prometeo o complejo de empedocles. Habitualmente se tienen los dos. ¿Por qué? Porque el horror a, a, la, a la desaparición parcial hace que el fuego sea el elemento fundamental para poder desaparecer de una manera total y poder de alguna forma incorporarse a lo que se supone que ha sido un elemento primigenio. Esto lo analiza Bachelard desde el punto de vista, digamos, de la estructura del fuego, pero es que después desliza su reflexión allá cuestiones más domésticas. ¿Cómo se explica la aparición del fuego? ¿Cómo se explica la aparición del fuego desde un punto de vista, digamos, antropológico, social? Todo el mundo habla de que la gente descubre, cuando eran los primitivos, descubren el fuego, a ser frotar el fuego con las barritas estas de, de, de madera muy secas. Bachelard dice, no, esto es una manera, digamos, de contar la historia. En realidad, el hombre descubre el fuego en sí mismo. ¿eh? Descubre que la libido es parte de su fuego. Y después de hacer el amor, ¿eh? descubre las barritas. ¿eh? Y dice, vamos a ver si las, el amor... ¿eh? Igual, lo mismo que el amor, pero con las barritas, y sale el fuego. ¿eh? Diciéndolo de una manera elemental. Es decir. Que el hecho de los dos primitivos rozando una barrita contra otra ¿eh? es una transposición, es una metáfora tecnológica de una experiencia personal. ¿Qué es la razón por la que todas las metáforas del fuego que nos pertenecen al complejo de Empédocles y de, y de eh, Pro, Prometeo tienen un carácter, eh, tienen, están relacionadas con la libido? Entonces, eh, Bachelard en este momento está diciendo, bueno. La pretensión de, de Freud de que todo tenga un aire o un fundamento li, libidinoso es una pretensión muy desafortunada, porque en realidad lo que tiene interés, lo que es parte de nuestra libido, es nuestra tecnología más primitiva, que es la del, la del fuego. Y entonces esto nos le lleva a transponer en, al mito sustancialista, o sea, o al, al, al acercamiento sustancialista del fuego, y es reconocer el fuego es el elemento, el obstáculo fundamental de la teoría de la digestión, del obstáculo de la digestión. El fuego es devorador. El fuego lo devora todo. El fuego lo consume todo. Acaba con todo. Y además, el fuego siempre procede de dentro afuera. El buen fuego procede de dentro afuera. Es decir, lo que es verdaderamente ígneo es nuestro interior. Lo verdaderamente ígneo es lo que está en las profundidades. Y entonces aflora de dentro a afuera haciendo una consumación completa. El exterior es femenino. el fuego exterior es femenino. el fuego envolvente ¿eh? en todas las mitologías no estamos hablando de que vala pensar a eso dentro de, de su visión digamos sesgada sino el fuego tiene esos dos componentes masculino y femenino de tal manera que el fuego interior el fuego masculino viene de dentro a afuera. El fuego femenino es un fuego que acaricia. Es decir, si ustedes leen este libro, se darán cuenta de la importancia que tienen estas cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría acabar mi intervención leyéndoles un par de frases. Cinco nada más. Esto es como caronte. ¿no? Realmente el mito de caronte es el mito de que estas cosas... Acaban. Bien, lean ustedes la página 182, 183, 184 y 185. Voy a leerles únicamente el último párrafo. Tomar el fuego o darse al fuego, destruir o consumirse, seguir el complejo de Prometeo o el complejo de Empédocles. Tal es el giro psicológico que transforma todos los valores, que muestra también la discordia de todos los valores. ¿Cómo probar mejor que el fuego es la ocasión, en el sentido muy preciso de Jung, para un complejo arcaico, profundo, y que un psicoanálisis especial debe destruir en él las dolorosas ambigüedades para mejor liberar las dialécticas alertas que dan a la ensoñación su verdadera libertad y su verdadera función de psiquismo creador? Esto es lo que verdaderamente considera él un diagrama poético que no es simplemente un dibujo, que debe encontrar el medio de integrar todas las dudas, las ambigüedades que por sí sola pueden librarnos del realismo y permitirnos soñar. Y es aquí donde la tarea que columbramos alcanza toda su dificultad y todo su precio. No se hace poesía en el seno de una unidad. Lo único no posee propiedad poética. Pero si no puede hacerse nada mejor para alcanzar enseguida la multiplicidad ordenada, podemos servirnos de la dialéctica como un estruendo que despierta las resonancias adormecidas. Esto nos llegará a comprender el papel del fuego, el tránsito de la poesía a la ciencia y viceversa. Muchas gracias. Tengo aquí unas cuantas preguntas que si no puedo contestarlas ahora porque me cortan porque ya se acaba el tiempo tres minutos bueno pues voy a intentar eh, bueno si, si no hay mmm, posibilidad de contestarlas yo les mandaré una contestación por correo electrónico porque para eso tenemos una visión tecnológica podría decirse que la vida cotidiana <coughs> ah, es pues una, una pregunta de víctor enrique garcía del toro ¿Podría decirse que la vida cotidiana es un estado de ensoñación y que los medios masivos de comunicación son perpetuadores de esta ensañación? ¿Mantenerse dentro del saber o conocimiento precientífico es un modo discursivo que a través del simulacro, el engaño, mantiene la ensoñación? Bueno, Víctor eh, toma, digamos, la parte más negativa de la ensoñación en este sentido. ¿no? O sea, en este sentido, él como es un hombre de ciencias, lo conozco, pues seguro que considera que la ensoñación, no siempre la ensoñación es tan negativa. Es evidente que en la parte más negativa, los medios de comunicación, sobre todo la famosa televisión, y no solamente la televisión sino también otros medios de comunicación, pues pueden perpetuar este estado de ensoñación. Pero el estado de ensoñación es mucho más, mucho más radical, mucho más inevitable y mucho más positivo que eso. Es decir, no podría subsistir epistémicamente hablando una persona que fuera pura ciencia. Por una razón, y eso lo dice Bachelard en su, en su artículo sobre el instante poético y el instante metafísico, que es un artículo precioso, y es sencillamente porque la razón es la facultad de la soledad. La razón es la facultad de la soledad. A pesar de que el conocimiento científico sea un conocimiento intersubjetivo, sea objetivo. O sea, lo que nos produce, lo que nos rompe la soledad, no es la ciencia, es la poesía. A pesar de que la poesía pasa por ser un pensamiento solitario. Bueno, ser una experiencia solitaria, no pensamiento, pero una experiencia solitaria. Entonces Desde ese punto de vista no podríamos reducir, renunciar a la ensoñación. Por nuestro... por nuestra... Eh, incapacidad de vivir en esa soledad tan radical que nos produce la razón. Con lo cual, yo creo que hay que romper una lanza en favor de la, de la ensueñación. Muchas gracias y acabamos.